este Belén es una escenografía. Por eso es que se ve desde la calle y entonces se ve detrás un paisaje que figura que abarca kilómetros, ¿no? La perspectiva tiene esa característica, ¿no? Tiene varios términos, pero el primer término, claro, siempre es el más bonito, que es donde está el nacimiento. Representa un establo que está sacado, es una síntesis de establos de aquí, del Bajo Aragón y del Matarraña, y donde está representado el nacimiento de Jesús. No es un Belén hebreo. El Belén hebreo es el que yo he hecho también en el Hogar Santo Ángel, que se ha hecho casi todo nuevo este año. Yo lo que he hecho es, con figuras napolitanas que son una preciosidad, que son todas del siglo XVIII, con paisajes de aquí, del Bajo Aragón, con establos de aquí, con todos los detalles, instrumentos de labranza, objetos, todo que recoge un poco la vida del Bajo Aragón. Este Belén ha costado prácticamente 8 meses de realizar, aproximadamente a unas 8 horas diarias. La escena evocadora por antonomasia es el nacimiento de Jesús. El nacimiento es, además, hay unas figuras muy, muy poco vistas, muy singulares, ¿eh? Y luego los pastores que están adorando, las expresiones de sus caras son una preciosidad. Estamos en Alcañiz, el tambor tiene una importancia muy grande en la Semana Santa, y entonces hemos hecho una familia que se dedica a hacer tambores, que por cierto, además, he querido que mis dos nietos, mi nieto Andrés y mi nieto Carlos, estuvieran representados en el Belén. Uno de ellos está abrazado al que figura que es el padre de la familia, que hace tambores, y el otro está dentro del establo, tocando el tambor. Estos belenes son belenes artísticos. Gustan muchísimo a los niños, pero gustan mucho más a los mayores. El Belén es la esencia fundamental de toda la Navidad, porque representa el hecho más grande de la historia, que Dios se haga hombre y se meta dentro del ser más indefenso que hay en todo el mundo, en todo el planeta Tierra, que es el niño. Lo bonito, lo tradicional, es que el Belén hay que hacerlo nuevo cada año. Entonces, la gente que viene y ve este Belén, el año que viene, que venga, verá otro totalmente diferente, porque el de este año ha pasado. Y con eso hacemos que la Navidad siempre sea una fiesta que se celebra en ese momento. Y con una vez solamente no se va a ver todo el detalle que tiene este Belén. Supongo que habrá que venir más de una vez para contemplarlo.